El Salvador, with barely 6 million inhabitants, has one of the highest murder rates in the world. The majority of crimes are carried out by young people, whose poverty, instability, and inequality has forced them into the ranks of organized gangs. Today, the Salvadoran government has increased measures to reverse this trend. Let's take the example of San Martin, one of the most underprivileged towns in the country. Not so long ago, this municipality was still the fifth most dangerous town in El Salvador. El municipio de San Martín está en uno de los municipios con mucha precariedad económica. Hay incidencia de pandillas, territorialmente hablando. Aparte de eso, el narcomenudeo también está presente. Esos son fenómenos estructurales profundos que son los que estamos tratando de combatir. In its struggle against violence, the municipality of San Martin is concentrating on education and the prevention of social exclusion. Among these young people from underprivileged backgrounds, several have a father or brother in prison. To avoid seeing them go down the same path, the town has established a school of coexistence. Este programa pretende ocupar el tiempo libre de los niños y jóvenes a través del deporte, a través del arte y la cultura, la transformación del conflicto, evitar la violencia de nuestros jóvenes. This is just one element of the Solidarity Communities program. It's part of the government's Universal Social Protection System, a new initiative which focuses on equity, social inclusion and poverty reduction. Este gobierno está totalmente volcado en conseguir un cambio social en este país, en conseguir a la vez crecimiento económico, reparto equitativo de los recursos. The European Union, Spain and Luxembourg have decided to coordinate and support the government's efforts to achieve this vast social reform with a contribution of over 85 million euros. Está en perfecta sintonía con los objetivos también de la estrategia de país de la Unión Europea en El Salvador. Lo importante es que sea el gobierno que dirija el esfuerzo, que la cooperación no sea un esfuerzo donde somos nosotros desde fuera que definimos lo que se tiene que hacer, sino que nosotros nos insertemos en el marco de algo que ha definido el país. The ambition is to target the most vulnerable people living in precarious rural and urban areas and tackle issues such as social exclusion, unemployment and access to basic health services. Key measures have already been taken, such as creating basic pension schemes for the elderly or education allowances for children from poor families. Antes de que tuviéramos el bono, no, hacíamos así, lo rebuscábamos para comprar las cosas a los hijos. Hacíamos cualquier cosa. Se invierte en salud y en alimentación. Y para mis medicinas también ocupo mi dinero que me da. To make sure that international support is coordinated and brings the maximum benefits, the government of El Salvador has established a code of conduct based on aid effectiveness principles. De firmar este documento de eficiencia significa que tenemos que aprovechar al máximo esta cooperación, no desperdiciarla, hacerla más eficiente, evitar duplicidades y que tenga un mayor impacto en nuestra sociedad. To increase the impact of their aid, donors support the government directly through a budget support. This is a new approach. La Unión Europea transfiere directamente los fondos al gobierno de El Salvador, al Tesoro Público, y el gobierno lleva a cabo sus programas según sus sistemas nacionales y con sus prioridades. Es preciso que ellos, que el gobierno sepa con antelación cuáles son los fondos que vamos a emplear en el apoyo de estas políticas públicas. En este caso no hay gastos administrativos por esa forma de trabajar porque directamente mandamos el dinero al gobierno de El Salvador que lo ejecuta dentro de su acción de gobierno. This type of funding is subject to strict transparency when it comes to how the money has been spent and what results have been obtained. This allows public scrutiny and benefits democracy in the long term. La transparencia y la lucha contra la corrupción es uno de los puntos centrales del gobierno de El Salvador. Se aprobó una ley de ética gubernamental que define muy bien cuál es el comportamiento de los funcionarios públicos y existe un tribunal independiente que recibe las denuncias y le da tratamiento. There are long-term changes taking place in El Salvador for more social cohesion. These young people will be among its first beneficiaries.
The Solidarity Communities program allows them to follow professional training, which gives them prospects for the future. Ponerlo en práctico más que todo, ve ahí primero Dios que los puedan dar una ayudadita y ponerlo en práctica y poner un medio tallercito de hacer esas cositas que estamos aprendiendo. Without doubt, this is high impact development aid, allowing every citizen to take destiny into their own hands.